Bueno, vamos a jugar el segundo partido de Food Draft. Ahí se va a quedar el equipo, 83-83, no está mal. La verdad que el primer partido no ha sido difícil. Aquí, chicos, es donde me quedo siempre. En el segundo partido tengo el mal fallo del segundo partido. Esperemos que ahora que estoy grabando pasemos el segundo partido. He hecho el segundo partido por lo menos 10 veces. Pero es que soy sincero, chicos. Perdón, estoy aquí de nuevo. Tiene Kevin De Bruyne, tiene a Martial, If, Alexis Sánchez, Depay. Tiene un equipazo con mucha química. Uf, me encanta Martín Cáceres de central. Es de los que más me gusta del juego. Qué buen equipo, ¿eh? Ya Touré, Oscar. Bueno, chicos. Pero yo confío en que hoy veamos el fútbol del bueno. A ver. En sus pantallas pueden ver la alineación del equipo anfitrión. De inicio van a formar con un 4-3-3 un poco raro. Busca portería. Ya lo hemos tirado. Lo importante tirar. Será patoso. Cristiano casi mete el primero. Qué bien, Cristiano. Falta de Rakitic. Jugador por esa entrada. Oscar. Una gran entrada y se hace con el control de la pelota. Cristiano Ronaldo. Odio los partidos con niebla. También lo digo ya. Oh, qué mal. La lío. Esto promete. Las paradas no remata de cabeza. Bien. Marca fuera de juego. Ah, vale. Mucho mejor. Sacamos a Danilo. Se lo ha puesto Danilo. Fácil para cortar la jugada. De Bruyne. Luchan por el cuero. Tío, De Bruyne casi le está acercando más que nosotros. Ahora mismo. Pero no creo que eso le dé mucho corte, ¿eh? Otras veces ha tenido más suerte. Al menos lo ha intentado. No le vamos a pedir que marque siempre. Mustafi. Estaban buscando su ocasión con calma, pero terminan perdiendo el cuero. ¿Qué pasa, mi centrocampo, que está dormido? El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico. Parejo. Danilo. Danilo abre para Konoplyan. Qué velocidad, está esa paleta ahí. Anticipación del jugador. Odio los partidos con niveles que no veo, tío. Sánchez. El pase no llega a su destino. Vela. Y al final la pelota se pierde por la línea de fondo. Saca de mando para ello. Presión de este hombre. Alderweireld. Touré. A ver si hacemos algo porque ahora mismo él está jugando mejor. Ha entrado con autoridad pero con limpieza. El balón es para él. Cristiano Ronaldo. El centro va a llegar al área. La defensa está atenta y recupera tras ese centro. Mustafi. Piatti. Cristiano Ronaldo. Una entrada muy dura. ¡Abrito! Eso es falta, hombre. Pierden el esférico a favor del rival. La nieve la metí en el ciego, medio del campo. La defensa interviene para despejar. Carlos Vela. Pierde el balón a mano. Con todo de Cristiano mal. Vale, hay un partido de centro campo. A ver quién llega a la posición. Sale Danilo bien seguido.
Colano. Sacarán de banda otra vez. En Rakitic. ¿Sacará hoy o sacará mañana? Bueno, Rakitic va a hacer eso, que no sé por qué. Las cosas que me hace el FIFA, solo me lo hace a mí. Quiere batir al portero. Oye, bien, se ha jugado con un disparo casi. Qué coraje, tío. Se tiene que llevar a un ganado, Rakitic. Desde posiciones similares, Manolo. Es que desde aquí se ve todo muy fácil, Manolo, pero hay que definir. Piatti. Cristiano Ronaldo. Con Oblian, que en velocidad. Lanza portería. Para el portero. Viene con comodidad. El córner lo lanza Rakitic. Vela. Para el portero. Otra, ¿quién es el portero ese? Ya me está dando por culo. Segundo córner. Qué mal pase. ¡Ojo! Que yo no, ¿eh? No puede ser, tío. La verdad. Puto Peter Cech. Después llega una vez y va a meter el gol y todo, ¿verdad? Atención porque sale al corte y aleja el peligro. Vertonghen. Piatti. Se adelantó y cortó el pase a una zona peligrosa. Mustafi. ¿Qué te diga yo, eh? De Bruyne. No sé quién le va el pase, pero nada. Chicos, no sé si me estoy llevando poco. Os pido perdón, pero es que estoy muy tenso. Peter C ya ha hecho 10.000 paradas. Y bajo palo, tío. Es que esto es lo que no, lo que me da coraje. No, es que estoy viendo que va a llegar él una vez. Esta es la maldición. La maldición de los dos partidos. Ahí está con Oblianca corriendo. Pasa por la banda para ganar metro. Puede ser la suya. No se ha arriesgado. Y tercera sale con los puños. No, tío, no hace falla esos pases. Que bien saca el balón. Cristiano Ronaldo. Dispara. No llega Cristiano a ese centro, su que estaba mascado. Eso era otro gol. Bueno, la primera parte parece que estamos llegando nosotros más, ¿verdad? Está usando la velocidad de Pai de. Un penalti no, porque la lío yo ahora. Tiene el tiro. Balón para el portero. Bueno, 5-0 la primera parte. A ver si la segunda se lo da mejor. Aunque mejor ya, es que ha parado dentro 4, tío. Era tirado igual que yo, pero no. No son las mismas que ha parado. Es que Peter Feo, no fíjate. Ayer jugué contra un equipo de fútbol que tenía a Bravo. Y eso no era ni normal. Os lo prometo que no era ni normal lo que paró Bravo. Aunque perdí un penalti y creo que fue por él. No, no, mentira mía. Jugué el partido. Y. Jugué el partido contra el equipo. Yo llegando, llegué. Hizo 13 paradas. Una vez tú en la estadística de jugadores. Hizo 13 paradas. Disputa la posesión. Qué bien, Cristiano. Bueno, me estaba contando. Hizo 13 paradas. Y él llegó una vez a puerta, no exagero, una vez. Pegó un centre y remató su de lateral izquierdo, que era Marcelo. Ganó a mi defensa, que tenía Boateng If. No tiene explicación ninguna. Boateng, que mide 1,90. Bueno, tiene explicación porque al menos tiene mareo de regate que le hizo Messi. El balón termina en un rival. Menuda forma. Síguela. Abrito, déjala, hijo. Mustafi.
Rakitic. Ese chuta el bicho. Y para Peter Cech, otra más. El disparo es Cristiano. Y otra más, Peter Cech. Alguna entrará, digo yo, porque nos lo estamos mereciendo. El primer gol del encuentro. Qué bien has puesto la pelota al primer palo. Peter se pone los puños. Está con Olianka. Que la pierdo, con Olianka. Que no veo arriba, tío. Sigo de verdad, que se creeréis que estoy exagerando, pero es que no veo, ¿eh? El equipo rival se hace con la pelota. Rakitic. Me equivoco, le doy, me pongo nervioso porque no sabía quién sacar el balón ya. Parte, Paco, no es para el recuerdo, aunque él puede llevar peligro. Tiro para Diego Alves. Pero lo ha evitado. Qué pedazo de parada. Esta gran parada evita que se deshaga el empate. Todavía puede ganar cualquiera. ¡Qué rápido ejecutó! ¡Qué bien! ¡Cómo lo ha rechazado el defensor! Encuentra espacio. Envía el balón lejos de la zona de peligro. Venga ya, hombre. De Bruyne. 2 horas para controlar el puto balón. Ahí. El jugador que se da mucha prisa en sacar. El equipo contrario le regala la pelota. Este equipo se siente muy seguro atrás jugando en casa y si... ¿Qué le pasa a mi equipo, tío? ¿Qué le pasa a los jugadores? Jugar con fuego, ¿eh? Y fuego del que quema, Manolo, porque también hay que contar con que el linier ande muy fino de vista. ¿Ves? Es que no sé, es que yo se la da a Cristiano, no se la da a ese, tío. El rival la pelea y se hace con el esférico. Podría sacar un centro desde la banda. El árbitro señala saque de banda. De me ha llamado al fijo. Creo que voy a hacer un cambio más. Creo que me tengo que... No sé si quita a Raki, tío, o Piatti. Meta a Guarín. Los suplentes locales calientan en la banda, pero el árbitro aún no ha autorizado el cambio. Eso no falta, ¿no? No. Claro, dice yo, bueno, no hace falta. Cristiano Ronaldo supera el defensa con un regate increíble. Hijo de, al pase bien. Mete la pierna y se lleva el balón. La pone en la zona de Pedri. Mete la cabeza. Venga ya, tío. Cervero, pero aquí seguimos sin goles. De verdad. De verdad, ¿De verdad quiere que pierda? Pues yo pierdo, ¿eh? Un rato calentando, yo diría que estaba desesperado en la banda y ya sí le toca jugar. Guarín. Rakitic. Una gran entrada y se hace con el control de la pelota. Fuera de juego. Se precipitó y el árbitro pita fuera. Quiere, ¿no? EA Sport quiere que yo pierda. Y ha hecho eso así. Cuando no hay otro remedio, no hay otro remedio. No hay solución para caso de extremismo. Porque vamos, eso ya lo acabó la Peter C. Guarín. Madre mía, pueden marcar. Uy, qué cerquita. Sánchez. La entrada es buena y gana no. El esférico. Vertonghen. Eso tiene buena pinta. Mide muy bien la entrada y recupera la posesión de bola.
No hay falta ni nada. Claro, claro que nos falta. El chaval le da el char ahora y nada. No es falta. Lo estáis viendo, ¿no? Lo estáis viendo como yo, ¿no? Es que es normal que yo me mosquee, tío. Si es que es normal. Si es que esto no hay por dónde cogerlo, hermano. Uf, me duele la rodilla izquierda. ¿Tú te crees que esto es normal? ¿Te crees que esto es normal? ¿Te crees que yo haya tirado su tiro 6 para adentro y haya parado los 6? Que ha tirado 5, pero los 5. No, mi portero no toca balón, tío. Es que no toca balón. Parece que va a haber cambio en el equipo visitante y el colegiado está esperando a que se detenga el juego para que se produzca el bien, relevo. Bien. Oye, Antonio, se produce el cambio, hermano. Sí, ahí sale el recambio para dar aire fresco a su equipo. Vamos a ver qué tal le sale. Eso puede acabar en gol. ¡Qué otra parada, tío! Abrí todo. Uy, abrí todo. Está teniendo una actuación impecable y mantiene su portería imbatida. Cristiano Ronaldo. Mereció la Cristiano. Ahora, si es que no lo deja hacer lo que quiera, viste. Además, ha dado 3.000 patas igual, ya, tirando zarzuelo ahí. Qué bien, Thiago. Esa falta podría ser sancionada con tarjeta. La verdad que es que no lo entiendo. No lo entiendo de verdad, ¿eh? No lo habría banda, Tremolina. Ha visto a un compañero solo en el otro lado y le ha metido oxígeno a la pelota. De Bruyne. Aprovecha el espacio. Chuta puerta. Claro que sí, joder. Y minuto 69. Y minuto 69, tío. Claro que sí, ¿eh? Claro que sí, Ea. Muy bien, Ea, pisa. Un portero que lo pare todo y el otro que no pare nada. Está bien, tío. Está muy bien, tío. Marcar muchos goles tan importantes como este. Bueno, ahora tenemos el partido en nuestras manos. Han ganado en el último segundo. Han sabido salir del impasse del empate a base de garra. El público no se lo termina de creer. Mira. Qué final tan sorprendente. Ahora todos los rebotes, todo lo pone. Va a meter a otro y dos. Sin hacer ni el puto huevo en todo el partido. Ha elegido el mejor momento para interceptar el pase. Bien. Bien, Ea, bien. Bien, picha, de escándalo, de lujo. De lujo. 9 paradas, Peterset. 9. El mejor de su equipo, ¿quién va a hacer? ¿Quién va a ser el mejor de su equipo? Pues nada, chicos, de 8 aquí. Espero que haya gustado el Food Track. A mí no me ha gustado. Y nada, ya sabéis, dar like, comentar y compartir. Yo sé, si sabéis algo para que el portero no pare tanto, me lo explicáis por favor en los comentarios. Venga, nada, chicos, un abrazo. Estoy súper mosqueado, me cago en sus muertos todos. Y nada, nos vemos, tío. Adiós. Adiós, adiós.